Alejandro Gaviria respondió a la denuncia de Petro del supuesto golpe de Estado. Parece cómico, un asunto de ficción. En su cuenta de X, el exministro de Salud aseguró que la posición de Gustavo Petro no permitirá llegar a un acuerdo nacional, por lo que representa un desafío a la institucionalidad. En la tarde del jueves 12 de septiembre de 2024, el presidente Gustavo Petro aseguró en Armenia Quindío que se está paraguando un plan para un golpe de Estado, que cuenta con una fuerte financiación y que buscaría que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, llegue a la casa de Nariño. Quieren decir a los colombianos que el presidente violó la ley y no la violó, para producir un proceso político de destitución en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Mucho dinero se está moviendo detrás y no quieren que lo digamos. Entonces la gente descuidada permita que el próximo presidente de la República en este periodo presidencial sea el señor Cepeda, presidente del Senado, aseguró Petro. Dichas declaraciones del primer mandatario han causado varias reacciones, como por ejemplo la del exministro de Salud, Alejandro Gaviria, que aseguró que la posición del presidente es cómica, incluso la relacionó con un asunto de ficción. En cuanto al supuesto golpe de Estado, Gaviria aseguró que con sus palabras Petro cruzó límites, dado que impiden construir un acuerdo nacional, por lo que ahora la posición del primer mandatario representa un desafío institucional. Parece cómico, un asunto de ficción, de esas novelas sobre el poder y el delirio. Pero los devaneos paranoides del presidente han cruzado un límite, se tomaron el gobierno, no hay más. Impiden cualquier acuerdo y representan un desafío institucional.